Cuando usted llega a impulsar un proyecto de emprendedurismo, las trabas que tienen las pequeñas y medianas empresas, incluso las grandes. Pero la primera traba es el proyecto. Fomentando yo el tema de emprendedurismo, me di cuenta de que, por ejemplo, la primera traba en el INDER era quién me hace el proyecto. No hay quien haga proyectos. Lo primero que descubrí era que decía en el INDER la ley como 50 veces la palabra proyecto, pero no teníamos proyectistas. Y eso pasa en todas las instituciones del Estado, es el colmo. Entonces, cuando vamos a acompañar y hablar de reactivación económica, aquí hay el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos crear una oficina de proyectos e impulsar desde las instituciones del Estado que cada una de ellas tenga gestores de proyectos, porque ahí está la traba. La gente quiere impulsar su proyecto, las mujeres quieren, los jóvenes quieren y necesitan. Pero ¿dónde y quién les hace el proyecto cuando muchas veces académicamente ellos no pueden preparar el proyecto? Entonces hay una oficina que tiene que acompañar la gestión de proyectos. Y otro es el tema de simplificación de trámites. Me ocurrió en el INDER, dificilísimo simplificar trámites. Y yo recuerdo que era una norma del señor presidente y íbamos y simplificábamos y decía, todavía no, todavía no. Pues llegó la hora también de simplificar trámites y acercarnos a los distritos. Necesitamos estar más acompañando en los distritos a los distritos. Y esto no se llama descentralización, se llama desconcentración. Cuando la oficina de la municipalidad está temporalmente en los distritos acompañando las iniciativas que desde los distritos están naciendo. También tenemos que entender de que el proyecto o los proyectos para la inversión tienen que trabajarse a veces con préstamos y otras veces con ayuda de las instituciones del Estado. Hay muchos recursos, pero los estamos dejando ir. A mí me pasó en el INDER, algunos critican, es que no invirtió en San Carlos, pero desconocen la ley. Si no hay proyecto, no se puede invertir. Y había que llegar a ayudarles a la gente a que hiciera los proyectos. Además, un gobierno local toca las puertas. Nosotros fuimos los que hicimos la carretera entre Catira y Bijagua. 1.200 millones donde ustedes pasan en automóvil. Fuimos los que la hicimos y coordinamos y articulamos con el gobierno local de Guatuzo y Upala. Y vayan a ver cómo se reactivó la economía. Colapsó el parque Tenorio. Y ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Articulando, por supuesto, con las instituciones del Estado. Y el otro tema tiene que ver con el empoderamiento desde los actores locales. Las asociaciones se están creando y cuando las eligen, perdonen la expresión, ¿quién quiere ser presidente? Usted más le dice uno al otro. Y no importa, ahí voy sin saber nada. Tenemos que empoderar las asociaciones, las asadas, los comités organizados. Tenemos que abrir una escuela de formación donde la gente sepa hacia dónde va y cómo puede demandar más recursos y mejores para activar la economía y mejorar el desarrollo integral del cantón. Si no les damos a los actores formación, estamos quedados. Y hace rato no se está dando. Lo que se está dando es manipulación. Bien, gracias a don Rick Comunal. Y nos ha generado muchísimos, muchísimos apoyos. Tenemos gente muy activa como Pablo Rodríguez, Vanessa Ugalde, Isabel Rodríguez. Y así tenemos equipos excepcionales en cada uno de los distritos. Nosotros somos el partido de los sancarleños. Es tiempo que los sancarleños hagamos y tomemos ese sentimiento sancarleño que nos hace ser diferentes del país y lo llevemos a cabo, dando oportunidad a nuevos líderes, pero sin miedo. El voto secreto, no se dejen engañar. Hay que salir a votar y voten por la persona o el equipo que ustedes consideren mejor, porque San Carlos puede crecer y que San Carlos puede hacer cosas diferentes. Yo quiero humildemente pedirles el voto este 2 de febrero en las tres papeletas para el único partido de los sancarleños, para los sancarleños, Progreser, progreso del ser sancarleño. Muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Bien, gracias a don Edson Ugalde. Yo no me enojo, lo que pasa es que yo hablo con fortaleza y con orgullo porque defiendo mi institución. Y Ricardo, no sea irresponsable decir que los profesionales que tengo yo no son profesionales. Hágame hoy, me respeta el personal mío. Pues ya se habló, me toca a mí hablar. Respéteme al funcionario. Y respéteme a mí si quiere, pero me respete mi institución. Porque no es cierto lo que usted está diciendo. En la vida no hay que mentir. Yo le quiero decir a los sancarleños muy claro. El cantón que habla mi amigo y tiene razón, no se ha calificado por asuntos de términos municipales. ¿Sabe por qué ponen a San Carlos con el problema de la pobreza? Porque dice que no tiene instituciones públicas en la zona de San Carlos. Eso dice el estudio. Y también lo califican porque dice que Crucitas tiene un problema ambiental. Entonces le bajan puntaje. Y le mandan puntajes porque hay dos distritos con consecuencias de pobreza, que es Cutis y Pocosol, que se pega con el cantón de Los Chiles y Huatusco.
No es porque el cantón general tenga un problema de economía, de pobreza. Tiene un problema de carencia de la economía porque los sectores productivos, y yo no voy a hablar del PAC o de Liberación, las políticas de los gobiernos históricos, inclusive estos dos gobiernos, han quebrado a los pequeños y a los medianos productores de este cantón con las políticas internacionales que apoyan. Eso es la realidad, eso es la Costa Rica que tenemos. Y no vengo a decir que es Liberación o que es el PAC. Es que las políticas del agro la tienen para quebrar a los pequeños que le han dado sustento a los jóvenes de ese cantón de San Carlos. Y no es cierto lo que dice el señor Ricardo diciendo que las universidades no han participado dignamente para implementar proyectos. Aquí en San Carlos, la UTN, dirigido por este señor que está aquí, ha hecho una labor espectacular en esos planes. Con un consejo regional que lo han trabajado bien. Uno no puede llegar a decir aquí que todo está mal y que todo está mal y que yo soy la maravilla del mundo. Hay que estar muchas veces en la función pública para darse cuenta de las consecuencias que hay que estar ahí adentro. Aquí no se sienten orgullosos por decir que somos la universidad número uno del país. No, porque el alcalde lo dice. Lo dice la Contraloría General de la República. El Estado de la Nación dice que es el único cantón fuera de la capital que ha crecido. Pero no. Hay que decir que el alcalde es malo para que voten por él. No. Me parece bien que hagamos propuestas y que voten por las mejores propuestas. Pero si las cosas están bien, ¿para qué cambiar? Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Mil gracias a don Alfredo Cordo. Tener desarrollo económico, ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir trasladando? A nuestro cantón. Entonces, por eso tenemos que pensar de una manera regional. Por supuesto que el hospital va a ser es un tema muy importante porque de por sí lo exige. Si logramos construir el aeropuerto, las políticas internacionales, ¿verdad?, exigen que debemos de contar con un hospital con un nivel superior y además a una distancia del aeropuerto, ¿verdad? Tiene que haber un compromiso nuestro, de la municipalidad y del país, para poder construir este hospital. Así que de parte nuestra, total apoyo, Dios primero, con el apoyo de ustedes también, el 2 de febrero, ¿verdad? Si Dios lo permite, llegar a la municipalidad, estaríamos junto con la Caja Costarricense, el Ministerio de Salud y las demás autoridades gestionando ese hospital para que se pueda desarrollar esa región de la manera en que todos lo pensamos y lo necesitamos. Bien, gracias, don Luis.